Diariamente podrán ustedes escuchar la voz del Sahara Libre a partir de las 21 horas, hora de Greenwich, en las frecuencias de 575 kHz, correspondientes a 522 metros, y 251 kHz, correspondientes a 1195 metros. Es el pueblo saharaui que nos hace este llamado. Militares españoles, el pueblo saharaui os dirige su voz, llama a vuestra conciencia, a vuestros sentimientos y a vuestra dignidad. Nosotros no somos responsables de esta triste guerra, ni nosotros, ni el pueblo marroquí, ni el pueblo español. Ningún pueblo es amante de la guerra. Nosotros estamos obligados a defendernos de una vil agresión colonialista y imperialista contra nuestro pueblo. El pueblo saharaui desea vivir en paz y en armonía con el pueblo español, con el pueblo marroquí y con todos los pueblos del mundo. Ha sido el gobierno español y los mandos de vuestro ejército quienes han entregado cobardemente un país que no les pertenecía al invasor Hassan. Nosotros sabemos que la mayoría del pueblo español, y entre ellos la mayoría de soldados y muchos oficiales del ejército español, se sienten avergonzados por esta acción de gobierno y de la jerarquía militar española. Y no contentos con eso, os quieren también comprometer con un genocidio, con los asesinatos, con el fusilamiento y la tortura de nuestros militares. Soldados españoles, oficiales españoles, nosotros os decimos, basta. Basta con la guerra, basta con la opresión y la miseria, basta con la explotación. Los responsables de esta guerra son los mandos de vuestro ejército, el gobierno español y la monarquía a la huida. ¿Es que acaso no han consultado para hacer la guerra o para vender nuestro país? No, vosotros sois simplemente peones que sirven para su juego, para sus guerras y para sus negocios. El gobierno capitalista de Madrid hace esto porque quiere continuar aprovechándose de las riquezas del Sahara, de la misma manera que se aprovecha de las riquezas de España. Pero no lo hace en beneficio del pueblo español ni del ejército español. Lo hacen para ellos, para sus ganancias, para sus lujos. Mientras el pueblo español y nosotros, el pueblo saharaui, vivimos en la miseria. Para los gobernantes españoles, como para la mayoría de los generales del ejército, vosotros, los soldados y oficiales, soy simplemente carne de oro. Os mandan matar y os mandan morir. De la misma manera que hoy os mandan entregar todo un pueblo al genocidio. Mañana os pueden mandar disparar contra vuestros hermanos en España, contra los campesinos, los obreros y los trabajadores. Ellos, los capitalistas, los banqueros, los terratenientes, utilizan el ejército para defender sus privilegios, para impedir que la gente reivindique su derecho a la vida. Porque nosotros, militares españoles, como todos los pueblos de la tierra, como el pueblo español, también lo único que reivindicamos es vivir, vivir en paz, en alegría, que nuestras familias y nuestros hijos puedan desembarazarse del yugo de la explotación, puedan salir de la miseria, puedan instruirse, ir a la escuela, aprender, puedan amar y puedan vivir dignamente. Eso es todo lo que queremos. Muchos de vosotros queréis eso mismo. Para ello, militares españoles, tenemos que terminar todos juntos con la guerra. Pero para terminar con la guerra, hay que acabar con los que hacen la guerra. No somos nosotros ni el pueblo marroquí, ni el pueblo mauritano, ni el español, ni tampoco vosotros soldados y oficiales españoles. Lo que hacen la guerra son todos aquellos que viven a espaldas del pueblo, que le explotan, que le torturan, que viven en suntuosos palacios mientras que el pueblo padece hambre y enfermedades. Militares españoles, el pueblo español ya no soporta más la explotación y la miseria se revela. Sabéis que en España hay huelgas, manifestaciones, explosiones de cólera del pueblo que quiere terminar con el reino de la explotación. Sabéis que los obreros de todo el país están haciendo protestas y huelgas para terminar con la desocupación, con los despidos, con las viviendas insalubres, para pedir escuelas, para pedir hospitales, para hacer carreteras y pueblos. También los campesinos y los estudiantes manifiestan por una vida digna, por una vida mejor. Y también los militares, sabéis que cerca de 1000 oficiales del ejército español,
organizados en un movimiento democrático, piden cambio, libertad y justicia. A vosotros no os dice nada esto, y al contrario, os manda matar y asesinar gente indefensa, o proteger a los asesinos, que es lo mismo que asesinar. Tenéis que rebelaros contra la injusticia, contra la opresión y la miseria. Han querido hacer de vuestra profesión vivir para matar. Nosotros, el pueblo saharaui, os llamamos a terminar con la guerra. Os llamamos a no disparar contra la gente indefensa, y al contrario, disparar contra los oficiales que os den órdenes para que van contra vuestros propios sentimientos. Tenéis que liquidar a esos oficiales reaccionarios, malvados, que quieren hacer de vosotros instrumento de muerte. Nosotros os llamamos a organizaros en comités de soldados y oficiales en cada regimiento, en cada cuartel, en cada división. Organizar comités para discutir cuál es el porvenir de vuestro país, cuál es vuestro propio porvenir. Y que sean esos comités quienes den las órdenes militares. No tenéis que respetar el grado ni la jerarquía. Los gobernantes, los capitalistas, los generales y terratenientes han inventado la jerarquía para hacer obedecer órdenes asesinas. Si un general, un comandante os mandan fusilar a vuestro hermano, vuestro hijo o a vuestra madre, ¿qué haréis vosotros? Él dirá que la jerarquía es sagrada, que es el deber de la patria, que es el honor del militar. Mentira. Todo eso es mentira. Es lo que quiere la jerarquía. Quieren disciplina para impediros pensar, para impediros hablar y discutir. Y con eso hay que terminar. Es una disciplina, una jerarquía que sirve para defender intereses asesinos y malvados. Son vuestros sentimientos y vuestra conciencia la que debe imponer la disciplina. Tenéis que organizaros en comités de soldados y oficiales, y que sean los comités los que den las órdenes, y no los mandos. Que los mandos militares, generales o coroneles, os mandan disparar contra gente inocente, no obedezcáis. Si os mandan apoyar a los asesinos que matan y destruyen nuestro pueblo, no obedezcáis. Es a esos falsos oficiales a quienes hay que exterminar de una vez para siempre. A ellos y al gobierno que defiende los intereses de los ricos, de los capitalistas, de los imperialistas. El gobierno español no es un gobierno del pueblo, no es un gobierno que representa al pueblo español, sino que representa y defiende los intereses de los dueños de fábricas, de los grandes propietarios de tierras, de los banqueros, de los generales y de todos aquellos que viven a costa del sudor del pueblo español. Militares españoles, soldados y oficiales, os hacemos llamado con toda vuestra fraternidad, rebelaros contra la injusticia, contra la explotación. Hay que preparar la insurrección del pueblo español para terminar de una vez para siempre con la indignidad y la miseria. Es eso lo que están haciendo en Portugal, lo que han hecho en Perú, en Panamá, en Madagascar, en Libia, en Argelia, y lo que nosotros queremos hacer en el Sahara. Esa es la dignidad del pueblo español, y es vuestra propia dignidad. Todavía estáis a tiempo de hacer una gran acción en favor de vuestro pueblo y del nuestro. Muchos de vosotros se han pasado a nuestras filas, otros han sido hechos prisioneros por nuestros militantes y han sido tratados dignamente como seres humanos. Cuando los hemos dejado libres, han declarado su apoyo a nuestra justa causa. Pero vosotros, soldados y oficiales que aún estáis en el Sahara, podéis contribuir mucho a nuestra lucha, que es la vuestra, organizando en comités y haciendo acciones de sabotaje y de insurrección contra los oficiales reaccionarios y contra el mismo gobierno español. Os llamamos a destruir todos los depósitos de armas y municiones, a liquidar a los oficiales malvados y asesinos, a expulsar junto con nosotros a las tropas marroquíes, llamar también a los soldados y a los oficiales marroquíes a unirse con nosotros y con vosotros para luchar por la misma causa. El viento de la revolución que se levanta en el Sahara debe barrer para siempre la explotación en Marruecos, en Mauritania y también en España. Nuestra revolución es la vuestra, militares españoles. Invasores marroquíes fueron muertos en una operación que llevaron a cabo nuestros guerrilleros a las 12 del día 7 de diciembre en el puesto de Daura. Y estos soldados son Fu Mohammed, Arishad Hussein, Arnail y Mokhtar. Se les encontró cartas de identificación, como
mostraban su participación en la marcha verde. Durante esta misma operación, cayó en nuestras manos vivo otro soldado marroquí. Estos soldados pertenecen a la policía secreta marroquí. Por otra parte, y en esta misma operación, quemaron nuestros guerrilleros 5 camiones y dieron muerte a 14 soldados. También se apoderaron de gran cantidad de armas invasoras y llevaron consigo los militares. Por nuestros valientes guerrilleros. En otra operación, nuestros combatientes han volado la estación 8 y han quemado la 9 de la cinta transportadora de Bucrá. Al parecer, las tropas españolas ofrecen todos los preparativos a los marroquíes. Les muestran las carreteras, los caminos, mapas y todas las demás operaciones y llevan a cabo la localización de nuestros guerrilleros. Comentario de la prensa. El diario de Las Palmas, viernes 12 de diciembre de 1975. En el Sahara se han puesto por encima de la razón y el criterio de la fuerza. Y hoy el pueblo abandona las ciudades incorporándose al frente derecho para luchar contra las tropas marroquíes en defensa de lo que considera su libertad y su independencia. Y añade el periódico. Todo se había previsto para que fuera el pueblo saharaui dueño de su destino. Se tenía hasta las bendiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Tribunal de la Haya daba la razón. Es cuando aparece la magia alawita que los militares denominan la marabunta, la marcha verde, de resonancias coránicas y teniendo como maestro de ceremonias en la oscuridad a Henry Kissinger, el incansable secretario de Estado norteamericano. Sobre la frontera saharaui, y la otra, la que se aprieta desde Madrid. Es cuando se produce un proceso político. Y hoy, el territorio se encuentra prácticamente en manos de los marroquíes. Por como era de suponer, el pueblo saharaui no permitiría jamás otro imperialismo en pleno siglo XX. Ahora, para los guerrilleros del frente y para la población civil, solo queda un camino, la lucha armada. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? Ya se habla de matanzas en las ciudades del interior. Y algunos periódicos han calificado la situación como un auténtico genocidio. Y luego dice el periódico, toda la prensa nacional ha dado a conocer las declaraciones de Lulay, secretario general del Frente Polisario, al periódico francés Le Monde. Vivimos en circunstancias difíciles y afrontamos una poderosa fuerza, bien dotada en medios de destrucción, pero nosotros estamos decididos a batirnos para asegurar nuestra libertad. Nuestro pueblo está incluso dispuesto a desaparecer, pero no a sacrificar su dignidad. O accedemos a la independencia o seremos víctimas de un genocidio. Esta es la dramática situación de un pueblo que aquí, en el archipiélago canario, conocemos muy bien y que incluso hemos vivido su historia. ¿Va a permitir la conciencia internacional que se cometa un genocidio en el territorio? Lo cierto es que ya se habla de una guerra civil, de una congolización del Sahara y de la intervención de voluntarios del tercer mundo en favor del Frente Polisario. El conflicto, pues, no ha hecho más que empezar. Llamado a los militares españoles, entre el honor y la vergüenza, soldado español, militar español, en estos momentos
te enfrentas con uno de los hechos históricos más importantes. En él puedes demostrar la capacidad de salvar tu honor y tu dignidad. Militar español, debes preguntar a tu conciencia si al cerrar los ojos a lo que está ocurriendo en el Sahara es digno de militar, es cumplir con el deber, es salvar el honor. Militar español, ¿sabes lo que han declarado los militares españoles que se pasaron al frente pulitario? Hemos venido aquí porque hemos visto como un oficial marroquí ametrallaba a un niño de 13 años. Estás entre el honor y la vergüenza. Estás entre la dignidad y el desprestigio. Si cumples con tu deber, salvando tu honor, pasarás por el arco del triunfo y la historia lo relataría. De otra forma, serás maldecido, desprestigiado, despreciado para toda tu vida. Militar español, ¿sabes que más de 260 personas fueron asesinadas sin contemplación ni histeria en África? Muchos otros murieron de sed y otros aún no se conoce su paradero. ¿Para qué han servido estos crímenes, estas matanzas? Solamente para complacer y satisfacer las necesidades de un malvado sanguinario que solamente le importa conservar su trono, aunque sea a costa de un genocidio, de un pueblo entero. El pueblo español espera tu reacción, soldado. Tiene la esperanza de que tú puedes ahora. Debes evitar la matanza de seres humanos inocentes que no piden más que su libertad. Esos seres humanos que vivieron contigo hasta que el traidor gobierno español firmó el acuerdo tripartito. Si te comportas como un verdadero militar, cumpliendo con tu deber y salvando tu honor, el pueblo saharaui lo tendrá escrito en su historia. De otra manera, serás maldecido no solo por el pueblo saharaui, sino por el mismo pueblo español que en miles y miles de ocasiones ha expresado su apoyo incondicional al pueblo saharaui. Militar español, o estás con tu pueblo, o estás con una minoría en el gobierno que ha rendido su conciencia al sanguinario Hassan Seguin. Estoy seguro, soldado, de que dirás: estoy cansado, me voy, no quiero saber nada, pero piensa en volver a tu casa, a tu familia, a tu pueblo. ¿Habrás salvado tu honor? Os mandan matar y asesinar a gente indefensa, y a proteger a los asesinos, que es lo mismo que asesinar. Tenéis que rebelaros contra la injusticia, contra la opresión. Han querido hacer de vuestra profesión vivir para matar. Nosotros, el pueblo saharaui, os llamamos a terminar con la guerra. Os mandamos a no disparar contra la gente indefensa, y al contrario, disparar contra los oficiales que os den órdenes que van contra vuestros propios sentimientos. Tenéis que liquidar a esos oficiales reaccionarios malvados que quieren hacer de vosotros instrumentos de muerte. Soldados españoles, os hacemos un llamado con toda nuestra fraternidad. Rebelaros contra la injusticia, contra la explotación. Muchos de vosotros se han pasado a nuestras filas, pero vosotros españoles aún en el Sahara podéis contribuir mucho a nuestra lucha, que es vuestra lucha. Organizaros en comités y hacer acciones de sabotaje y de insurrección contra los oficiales reaccionarios. Militar español, ¿has visto cómo fueron asesinadas más de 200 personas, entre mujeres, niños y ancianos? Y mientras tanto, ¿cuál es tu actitud? Militar español, ¿estás entre el honor o la vergüenza? معكم أيها الأخوة المناضلون الأحرار في مثل هذا الوقت من كل يوم، وعاشت الصحراء حرة مستقلة، وحرب التحرير تضمن الجماهير. Diariamente podrán ustedes escuchar la voz de la Sahra Libre a partir de las 21 horas, hora de corresponde a 522 metros y 251 kilohertz, correspondientes a 1195 metros. Ya,
del corazón del Sahara Occidental. La farsa del gobierno español. El gobierno español ha hecho ver al mundo a través de sus medios de información y de su representante permanente en la ONU que era una cuestión de honor y una obligación moral para él proteger el territorio saharaui y su población autóctona hasta el momento en que las Naciones Unidas fijaran una pauta a seguir en el problema de descolonización del Sahara Occidental. Hasta aquí todo marcha más o menos bien, pero ¿qué ha hecho el gobierno español mientras decía esto al mundo y al propio pueblo? Ha cometido una cobarde traición que todos conocemos. Ha firmado con Rabat y Nuakchot un acuerdo tripartito cuyos términos han sido llevados a cabo antes de ser conocidos oficialmente. Ha comenzado a retirar sus militares sin olvidarse de avisar a sus amigos marroquíes para que conforme unos salen, entren los otros. Ha permitido que una delegación marroquí y otra mauritana se instalen cómodamente en el parador de Ayun, sin olvidar, claro está, que cada una de estas delegaciones está formada por el gobernador, sus ayudantes, policía, guardaespaldas, periodistas, emisoras de radio y televisión, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que España haya criticado duramente a Hatri en su huida a Marruecos tachándole de traidor y ahora lo reconoce como miembro destacado de la delegación marroquí? ¿Acaso el gobierno español no se da cuenta de que su propio pueblo se siente deshonrado por esta gran traición al Sahara? ¿Ha servido de algo tanto debate en el Tribunal Internacional de la Haya, tanta reunión del Consejo de Seguridad, la comisión visitadora de la ONU al Sahara, el constante repetir de la población saharaui pidiendo a gritos su independencia, su independencia de Marruecos ni Mauritania, el reconocimiento hecho hasta la sociedad de que el pueblo, el Frente Polisario es su único representante ante el mundo y un largo etcétera que nunca acaba. Pero no podemos olvidar un detalle. Es lógico que el gobierno español actúe así, siempre lo ha hecho. No sabe preguntar al pueblo, no sabe escucharlo tampoco. Cuando ya harto de estar callado, estalla en grito. Hace siempre su santa voluntad. Si con su propio pueblo lo hace así, ¿cómo cabía la posibilidad de que tuviera la delicadeza de consultar al pueblo saharaui sus anhelos sobre el futuro de su país? Todos hemos sido engañados, aunque no totalmente, puesto que cualquier cosa cabía esperar. El pueblo español no puede cerrar los oídos a las constantes llamadas de la juventud internacional, del apoyo que ofrecen países y organizaciones a la causa del pueblo de Sag el Hamra y Río de Oro, a las graves acusaciones que recaen sobre su gobierno por la cobardía de que ha sido capaz. La historia imprimirá con grandes titulares este grave suceso en la historia del gobierno español. El mundo no podrá olvidar jamás este hecho. Las pretensiones del gobierno español van sin duda más lejos. Quiere aniquilar al pueblo saharaui. El gesto del entonces príncipe de España, en la actualidad el rey Juan Carlos I, de ir al Ayun a confortar las tropas españolas ahí destacadas, es un eslabón más en la gran cadena de farsas que el gobierno español está tejiendo sobre el Sáhara. La preocupación de los medios de difusión española cuando la Marcha Verde estaba en su punto álgido ha desaparecido en el momento en que los marroquíes, en lugar de invadir el territorio en forma de multitudes alzadas, llegan al Ayun en aviones de las reales fuerzas aéreas marroquíes. Todo, absolutamente todo,
Lo que España ha hecho con el Sáhara es una constante contrariedad. Hoy blanco, mañana negro. Pero esto no acabará aquí para su desgracia, ni para España, ni para Marruecos, ni para Mauritania. Serán las riquezas del Sáhara. El pueblo saharaui va a pasarlo muy mal. Tiene unos grandes problemas a resolver, pero nadie conseguirá quitarle su territorio. El pueblo saharaui es el único dueño de su territorio, dueño también de sus riquezas y de su futuro. El pueblo saharaui por fin podrá ser el mismo como potencia ante el mundo. Dadas por un procurador en Cortes y un miembro de la YEMA a una pregunta formulada por el periodista del diario madrileño Informaciones. أولا معكم أيها الأخوة المناضلون الأحرار،
في مثل هذا الوقت من كل يوم، وعاشت الصحراء حرة مستقلة، وحرب التحرير تضمنها الجماهير. Diariamente podrán ustedes escuchar la voz del Sahara Libre a partir de las 21 horas, hora de Greenwich, en las frecuencias de 575 kHz, correspondientes a 522 metros, y 251 kHz, correspondientes a 1195 metros. Esta ciudad, una semana de solidaridad con el pueblo saharaui en lucha por su liberación nacional. Para contribuir económicamente a dicha lucha, se ha abierto una cuenta postal a la cual se pueden enviar todas las aportaciones voluntarias de los radioyentes y amigos. Deberán dirigirla a la siguiente dirección: C.C.P. número 076-50. Argel. Los radioyentes de Canarias y de España pueden enviar sus aportaciones a esta dirección a través de giros postales. Repetimos el título de la cuenta: C.C.P. número 076-50 Argel. Esperamos que el pueblo de Canarias se manifieste y preste su ayuda económica a nuestros hermanos saharauis en lucha. Lo mismo decimos para el pueblo español. Las masas trabajadoras españolas, las masas revolucionarias de España, que siempre han sabido demostrar su amor a la libertad y a la revolución en las diferentes etapas de su historia revolucionaria. Argel, la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores Argelinos, en un llamamiento hecho a los obreros argelinos, dice: en razón de la situación grave provocada por la ocupación del Sahara Occidental por la monarquía marroquí, que forma parte de la estrategia del imperialismo para asegurar su hegemonía sobre el continente africano, tras la derrota humillante sufrida en el sudeste asiático, y que forma parte de las maniobras para aislar los países progresistas de África, de los cuales Argelia es el portavoz. Después de este llamamiento, pide a los trabajadores argelinos que se consideren movilizados en sus puestos de trabajo a la espera de cualquier eventualidad. Sahara Occidental, zona liberada. En un comunicado publicado ayer por el Frente Polisario, ha declarado: desde hace un mes, las fuerzas de invasión, en connivencia con las fuerzas colonialistas españolas, prosiguen su guerra de agresión y exterminación contra nuestro pueblo, que ha jurado vivir libre en su patria. El comunicado continúa diciendo que las fuerzas de invasión han concentrado todos sus esfuerzos en la ocupación de Asmara, y que las fuerzas colonialistas españolas se han dedicado por intermedio de sus helicópteros a misiones de reconocimiento para orientar las fuerzas de agresión y ayudarles a evitar las emboscadas del Ejército Popular de Liberación Saharaui. Nuestras ciudades, prosigue, han lanzado una serie de ataques contra las fuerzas de invasión en el norte de Asmara, infligiéndoles severas pérdidas de hombres y material. Los helicópteros españoles han venido continuamente en ayuda de las fuerzas de invasión, sobre todo para llevar los heridos hacia el hospital de Asmara, que guardan aún los miembros del tercio. Pero, concluye el comunicado, cualquiera que sea el potencial de las fuerzas de invasión, nuestro pueblo está determinado a arrancar su derecho. Argel, después de una estancia de 48 horas en esta ciudad, los miembros del Consejo Nacional Provisional Saharaui, que se ha constituido después de haber sido disuelta la Jemaa, formada en el Layún por los colonialistas españoles, han abandonado esta ciudad para dirigirse hacia las zonas liberadas del Sahara. Al despedirse dijeron que el pueblo saharaui está completamente decidido a continuar y a intensificar la lucha por su independencia y la salvaguardia de su integridad territorial. Sahara, el presidente del Consejo Nacional Provisional Saharaui, ha dirigido un mensaje al secretario general de la ONU, Monsieur Kurt Waldheim,
para denunciar el genocidio horroroso que sufre su pueblo. En su mensaje dice que huyendo ante el avance de las tropas de invasión que practican una política de tierra quemada, millares de refugiados abandonan sus villas y oasis donde ya se encontraban sometidos el bloqueo severo de alimentos hecho por los colonialistas españoles. Tras de denunciar la colusión de España con Marruecos y Mauritania, pide ayuda para los miles de refugiados saharauis que huyen por el desierto perseguidos por las tropas marroquíes y por los helicópteros españoles. Ayun, las monarquías reaccionarias de España y de Marruecos trabajan ahora mano a mano para acelerar la evacuación de las tropas españolas del Sáhara y meterlas en Canarias. La evacuación se hace con una rapidez extrema, ya que el rey de España quiere terminar rápidamente con este asunto para agradar a su amigo y colega, el rey de Marruecos, que le presiona todos los días a través de su peón en Madrid, el ministro Solís Ruiz. Las tropas del ejército real español, porque ahora sabrán que es un ejército real, se retiran malhumoradas y muchos se han llevado una decepción, ya que pensaban volverse a España y ahora Madrid les vuelve a dejar en África, estacionándola en Canarias. Parece ser que el rey español teme que su colega Hassan II no tenga la suficiente fuerza para resistir el empuje de las fuerzas del Polisario y para ello va a establecer en Canarias una base de apoyo para el ejército real marroquí por si se encuentra en dificultades. De otro lado, el gobierno americano ha sugerido al rey español que refuerce todas las guarniciones de Canarias, puesto que en los planes del Pentágono Canarias va a jugar un papel fundamental para vigilar el Magreb, así como la ruta del petróleo. Para ello, el Pentágono piensa quedarse con el aeropuerto que se encuentra en el sur de Tenerife, en la zona de Granadilla, y en estos momentos se discute en Washington y Madrid el alquiler de dicho aeropuerto. Mientras, en Canarias y para despistar, el presidente del Cabildo de Tenerife repite lo que se le dicta desde Madrid, es decir, que dicho aeropuerto será para los tinerfeños y otras mentiras por el estilo, como si los tinerfeños o los guanches en general hubieran interesado alguna vez a la potencia colonialista española. De nuestra lucha de liberación nacional. Todos los pueblos tienen derecho a su autodeterminación y a su independencia. Esto es una justa aspiración, un derecho legítimo e indiscutible. Según los puntos 1 y 2 de la Declaración sobre el Derecho a la Independencia de los países y pueblos colonizados, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 14 de diciembre de 1960, la llamada resolución número 1514, dice: el que los pueblos estén sujetos al dominio y la explotación por una potencia extranjera constituye la negación de los derechos fundamentales del hombre. Es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y la cooperación mundial. Segundo, todos los pueblos tienen derecho a fijar su propio destino. En virtud de este derecho, determinan libremente su estatuto político y llevan a cabo libremente su desarrollo económico, social y cultural. Pero este derecho, esta legalidad que representa la independencia para los pueblos sometidos, va contra la ilegalidad que representa la conquista de Canarias y la dominación del país opresor. Canarias, como todos los pueblos sometidos del mundo,
tiene derecho a gozar de su independencia, a gozar de sus riquezas, a determinar libremente su estatuto político y a llevar a cabo libremente su desarrollo económico, social y cultural. Todo esto es claro y lógico para nosotros, pero es ilegal e ilógico para los colonialistas españoles que nos explotan y venden nuestro territorio a las potencias extranjeras. Por ello, para mantener su explotación y dominación, el gobierno de Madrid está dispuesto a recurrir a todos los medios ilegales a su alcance para conservar el derecho de conquista que representa la ilegalidad de su presencia por la fuerza en Canarias desde finales del siglo XV. Ante esto, y para conquistar nuestro legal derecho a la independencia, no nos queda otra solución sino lanzarnos a una lucha revolucionaria de liberación nacional. Esta ha sido la situación en que se han encontrado todos los pueblos sometidos que querían liberar. Y esta es la situación con la que nos enfrentamos nosotros hoy en día. Muy hermoso sería el obtener la independencia por un decreto de las Naciones Unidas o por una vía pacífica hipotética. Pero esto es hoy en día una utopía, ya que las Naciones Unidas han fracasado en su misión y solo sirven realmente como juguetes de las grandes potencias imperialistas. Además, una verdadera independencia nunca se otorga, sino que se arranca a fuerza de tiro, como nos lo demuestra la experiencia. Nuestra organización revolucionaria, el Empire... Transmitiendo desde el corazón del Sahara. En las cercanías del Ayun fue ametrallado un Land Rover perteneciente a la policía marroquí que mandó Hassan II a nuestro pueblo. Un grupo de nuestros fidaínes lanzaron granadas sobre una casa en la que se reunían los malhechores terroristas de Hassan II, registrándose daños materiales y humanos. Asimismo, explotaron tres granadas en el Ayun contra tropas marroquíes de Hassan reaccionarios sin conocer los daños hasta el momento. Con esto, queda claro para todo el mundo que se continuarán los combates hasta la libertad. Nos llegó este comunicado del frente de batalla. Nuestros guerrilleros del frente Polisario han liberado las tres cuartas partes de la ciudad santa de Smara que ocuparon los soldados invasores últimamente. Esto se dio a cabo de combates duros y cruentos entre nuestro ejército de liberación y los invasores que mandó el rey Chenciano para aligerar a nuestro pueblo. Nuestros valientes guerrilleros están cercando a los invasores en el fortín de la Legión, el cual fue entregado por los españoles a las tropas marroquíes del sanguinario Dream. Por otra parte, una caravana compuesta por 100 camiones cayó en la emboscada hecha por nuestros guerrilleros de milicias populares. En esta emboscada desembocó en unos combates cruentos que duraron 5 horas y fue obligado el enemigo a retroceder después de haber sufrido daños incontables en los materiales y hombres. La guerra de liberación la garantizan las masas. Combates cruentos se desarrollan en la parte noreste de nuestro territorio, entre guerrilleros del Frente Polisario y tropas invasoras marroquíes. Nuestro frente ha logrado parar la invasión marroquí y cercarla. También nuestros guerrilleros han atacado la retaguardia enemiga en Sac-Nemseyes y volvieron a sus bases sin novedad. El día 2 del 12 de 1975, nuestros guerrilleros han prendido una emboscada a las tropas invasoras pertenecientes al 6º Batallón entre Bogra y Rafito. A consecuencia de este enfrentamiento, han muerto los siguientes criminales invasores: Teniente Jamal Mohammed, Cabo Primero Asad Al-Qasi, Cabo Hassan Idris, Soldado Primero Bustah Lahbib. Con el fusil arrebataremos el poder.
está llevando una actividad intensa tanto en el campo diplomático como en el militar. Continúan los combates en toda la parte nordeste de nuestro territorio, sufriendo el enemigo graves pérdidas en material y vidas. En el campo diplomático se han dirigido dos comisiones, una a América Latina y otra por África. Esta última ha visitado los países de Zambia, Tanzania, Mozambique y Madagascar. En Madagascar fue recibida por el presidente Ratsiraka, presidente del Consejo Revolucionario. En los últimos días se ha observado una intensa actividad de nuestra Cruz Roja Saharaui, ya que una comisión especial ha visitado varias organizaciones humanas internacionales con el fin de conseguir ayuda a nuestro pueblo que empieza a necesitar socorro, después de ser expulsado de su país por invasores marroquíes en completa complicidad con los españoles. Podemos decir que los primeros contactos fueron fructíferos. Salvar la dignidad. A un militar se le ha hablado siempre de salvar su dignidad, el honor, el respeto a la patria. El militar ha luchado en campo de batalla, ha perdido un brazo, un ojo, una pierna e incluso la vida. Pero el militar ha sabido salvar su honor, su dignidad, salvar a su patria a base de su lucha y de su sufrimiento. Pero nos preguntamos, ¿es que el militar español ha hecho lo mismo? No. Solamente se ha limitado a la expectativa mientras centenares de saharauis son decapitados, fusilados y quemados con gasolina. ¿Es que acaso no conoce los hechos? En Siria se ha llevado una masacre de 170 personas, mujeres, niños, ancianos. En África 50 personas corrieron la misma suerte. Mientras tanto, ¿qué ha hecho el ejército español? ¿Para qué ha servido tanta disciplina, tanto entrenamiento, tanto aprender artículos y tanto tragar palabras de viejos generales? Para nada. El ejército español espera que la radio, la prensa o la televisión salven su dignidad o su honor, se equivoca. Porque la prensa no es solo un medio de propaganda, sino pura psicología para confundir al noble pueblo español de la manera más indigna y rebelde. Te dicen que vas a comer las uvas en Navidades, las vas a encontrar muy amargas y incluso no tendrás tiempo ni ganas. ¿Por qué? Porque se te echarán los españoles encima, los verdaderos españoles, aquellos españoles que luchan por la dignidad y por el honor. Ejército español, si no salvas tu honor, quedará manchado para siempre en la historia de España como un acto indigno e injustificable. Quedarse con los brazos cruzados, y no solo eso, sino indicar a los invasores marroquíes el lugar de nuestras guerrillas para su localización. ¿Sabes lo que hacían solamente hace unos días esos militares marroquíes con vosotros? Os mataban, os ponían minas en los caminos. ¿O acaso no recuerdas la muerte de capitanes y soldados miserablemente y a traición por los marroquíes? No, no los recuerdas. Ahora les saludas en la calle como si fueran tus mejores amigos. Incluso les rindes honores, postura digna de un militar español. Soldado español, ¿sabes lo que se dice en la península de tu actitud? Nos has dejado en ridículo. Soldado español, bien recordarás cómo fueron tratados tus camaradas cuando fueron apresados por el valiente Frente Polisario, regresaron sanos y salvos a sus familias. Ahora es tu oportunidad, una oportunidad preciosa, la de combatir a los invasores malvados,
cobardes que asesinan a mujeres, ancianos. Ni en la historia de Mailay ni Iberia sin se recordaron estas matanzas. Militar español, tienes, debes, es tu obligación salvar tu honor, tu dignidad, y la única forma es enfrentarse a un enemigo invasor sanguinario que no valora la dignidad humana. Lucha junto al frente polisario para aniquilar a los hipócritas invasores. Solo así salvarás tu honor y tu dignidad. De otra manera, serás maldecido para el resto de tus días. Hasta pronto, pueblo español y hermano militar. Señoras y señores, sintonizan ustedes con la voz de Canarias Libre, emisora del Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, el EMPAYAC, en su transmisión diaria para Canarias y el Sáhara Occidental, en la frecuencia de 575 kHz, equivalente a 522 metros, onda media, y 251 kHz, equivalente a 1.195 metros en onda larga. En el reino de Juan Carlos I, las cosas van de mal en peor, como era de suponer. En el interior del país, las masas trabajadoras españolas se van despertando poco a poco del adormecimiento producido por el incienso de los últimos funerales del caudillo. El pueblo va tomando conciencia de que nada ha cambiado, que la represión continúa, que los presos políticos continúan en las cárceles y que los que salen es para volverlos a meter enseguida. Anoche, por ejemplo, en Madrid, unos 2.000 familiares de los presos políticos quisieron entregar un mensaje escrito en las embajadas de los países de Europa Occidental representados en España. Pero lo único que pudieron hacer fue recibir una tanda de palos de la Real Policía de Juan Carlos. En el resto de España, las fuerzas políticas de la oposición se organizan y se preparan para imponer ellas la democratización que el rey no tiene la fuerza para imponer. Las comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores han convocado una gran huelga para los días 10, 11 y 12 de diciembre y se espera también que los sectores de la metalurgia, banca, seguros y transporte se metan en huelga. En el exterior de España, no hay un solo diplomático que pueda salir a la calle o asistir a una recepción con la cabeza levantada, tras el bochornoso asunto del Sáhara, sobre todo al irse conociendo las sucias implicaciones de dicho asunto, en el cual la familia real española también se ha manchado de lo lindo, cosa que ahora se ha ido viendo tras la visita que ha efectuado en Marruecos el padre del rey Juan Carlos, el conde de Barcelona, que ha venido a pedirles también al rey Hassan las correspondientes comisiones por haber apoyado las reivindicaciones marroquíes en el asunto del Sáhara. Esta falta de visión política del conde de Barcelona le va a costar cara a su querido hijo, que no sabe cómo salirse del embrollo. El único que ha estado encantado con la visita del conde de Barcelona a Rabat ha sido el ministro José Solís Ruiz, apoderado de los bienes de la corona marroquí en España, y que ve con agrado que su patrón se lleva bien con el conde de Barcelona, ya que en el futuro, si este llegase por arte de Ibirri Birloc a tomar la corona española, pues el palacio de Rabat podría echarle una mano para que siguiera haciendo negocios sucios en nombre de España. El ejército es el que también parece que se le está levantando al nieto de don Alfonso XIII,
ese rey Juan Carlos, que falto de una fuerza en quien apoyarse, no puede resolver ninguno de los problemas que se le plantean. La única solución que le quedaría al rey, si es que aún quiere hacer algo para salvar su tambaleante trono, sería imitar a su abuelo, Alfonso XIII, y darse un golpe de estado, y entonces, con los militares a su lado, intentar echar de su alrededor a todos los grupos de derecha, de la policía, de la Guardia Civil, de las mafias pro-marroquí y pro-americana, falangistas, franquistas, etc., que le impiden gobernar o democratizar su reino. No tiene que olvidarse el rey que en el propio ejército ya se están organizando comités de soldados, comités de oficiales, que se preparan a tomar sus propias responsabilidades, ya que en España no hay nadie del poder que se decida a democratizar el país. Además, hay que tener en cuenta que pronto van a presentársele los problemas de la lucha en Canarias, porque nuestro pueblo no puede permitir el seguir dominado por España, y además porque vemos el peligro que un día la España real le dé por afectar nuestro principio a la autodeterminación e intente solucionarlo a la marroquí, que ustedes ya saben lo que significa. Imagínense que el ministro José Solís Juí se mezcle en el asunto para dar la autodeterminación a Canarias y se ponga de acuerdo con los americanos, con los marroquíes, a falda nuestra. Bonitos íbamos a estar. El rey tiene ante sí también los problemas vasco, catalán y gallego, así como los demás que concierne al respeto de los derechos del hombre en España. Derechos que desde el año 39 no han sido nunca respetados. Pero todas estas cosas no podrán nunca llevarse a cabo mientras siga en España dominando las policías, las mafias, los intereses extranjeros y la Casa Real. Noticiero. Sáhara, zona liberada. Continúan los combates alrededor de las ciudades Mara. Como ya decíamos ayer, unas tres cuartas partes de la ciudad se encuentran en manos de las fuerzas del Frente Polisario. Anoche pudimos confirmar que en dicha ciudad no quedan fuerzas españolas y que las fuerzas alawitas se encuentran cercadas en el frente del antiguo tercio de la Legión. La batalla continúa. Por otro lado, un convoy de fuerzas alawitas que había salido de la ciudad de Cedeira hacia Farcia cayó en una emboscada. La batalla duró 5 horas y las fuerzas del Frente Polisario ocasionaron fuertes pérdidas a las fuerzas invasoras. Rabat. Una delegación de hombres de negocios yanquis ha llegado a esta ciudad para informarse de los planes marroquíes de las provincias del sur y de posibles inversiones que se pueden hacer en dicha zona. La delegación está presidida por Monsieur Rockwell Jr., presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Multinacional del mismo nombre. Ayer fueron recibidos por el primer ministro marroquí y parece ser que habló de los fosfatos del Sáhara y de las diversas posibilidades económicas de la zona invadida. Argel. Ayer continuaron los trabajos de la conferencia de la UNESCO con los representantes de los movimientos de liberación africana. El representante del Empayac, el compañero Martín, intervino por primera vez en la mañana para explicar el contenido de nuestra lucha de liberación nacional. La lucha de liberación es ante todo un acto de cultura, dijo, recordando la frase del que fue secretario general del PAIGC, el Partido por la Independencia de la Guinea-Bissau, vilmente asesinado por los esbirros del general portugués Espíndola. Para nosotros, los del Empayac, dijo, la identidad cultural constituye un instrumento de liberación.
Nuestra cultura guanche es un sistema de valores morales, espirituales y un modo de vida. La experiencia nos ha demostrado que la independencia económica formal solo, jurídica e incluso reforzada por la independencia económica no es completa y no está enraizada en una conciencia de valores culturales. Para nosotros, guanches de Canarias, el frente cultural tiene una importancia tan grande como el frente político, el frente económico, el frente obrero o el frente militar. Por ello pedimos a la UNESCO que nos ayude para hacer publicaciones donde se cuente la historia del pueblo guanche de Canarias, pero una historia verdadera y descolonizada, no influenciada por las tesis de los colonialistas españoles. Nuestro delegado fue muy aplaudido y por la tarde intervino de nuevo. Los trabajos terminarán en el día de hoy por la tarde. Según un despacho de la agencia española Cifra, una patrulla marroquí fue atacada en el día de ayer en los alrededores de esta ciudad, habiendo sido atacada por fuego de ametralladoras por un comando del Frente Polisario. Al mismo tiempo, eran lanzadas tres granadas de mano contra un edificio ocupado por agentes de la monarquía marroquí. En otros sectores de la ciudad han estallado otras granadas lanzadas, según se cree, la agencia española por elementos saharauis. Nueva York. En una crónica aparecida en el periódico Nueva York Times, dice que el nuevo rey de España ha actuado hasta ahora de una manera que no puede sino asegurar a los partidarios del franquismo sin Franco. Argel. El pueblo vietnamita apoya enérgicamente la lucha por la liberación del pueblo saharaui. Ha firmado en la ciudad de Argel el embajador Van Bien de la República Democrática de Vietnam. Argel. La Unión de Escritores Argelinos ha dirigido un mensaje a sus colegas marroquíes donde dice que